Pensamos que el desarrollo del caballo es una de las tantas herramientas tácticas que tenemos para la estrategia de un desarrollo integral, sustentable, con equidad e inclusivo. En ese sentido, la oportunidad de negocio que ofrece el caballo es un buen vector para generar empleo y sobre todo para generar riquezas y riquezas que se queden en el territorio mejorando la calidad de vida de todos. Últimamente, y en ese rumbo hemos venido sosteniendo el debate, cuando hablamos de oportunidad de negocios, por ahí lo vemos un poco más como la generación del excedente por el excedente de sí mismo y no nos preocupamos tanto por quién se va a apropiar de ese excedente. En una actividad como el desarrollo equino, con tanta gente involucrada, con tantos especialistas, con tantas personas que pertenecen e interactúan en ese territorio, la riqueza que genera esta actividad queda en el territorio, implica no solo conocimiento, sino también otro tipo de prácticas, un sesgo cultural que tiene la actividad y que la renta que vaya generando este tipo de la industria equina, vaya pudiendo mejorar las condiciones de vida. Nosotros pensamos y estamos convencidos de que estas iniciativas son posibles dada la articulación pública y privada, porque el desarrollo económico es una cuestión donde el protagonismo es la empresa privada, es cierto, pero una empresa privada que va siendo apoyada, ayudada, orientada, asistida por un Estado integrado. Y cuando hablamos de Estado, hablamos de municipio, hablamos de provincia, hablamos de Estado Nacional y entidades autárquicas que están apoyando, como por ejemplo el INTA, que es uno de los patrocinadores, o también de la sociedad civil como la Fundación Argeninta, que es el organismo donde yo provengo. Quería apuntar que en tema de la apuesta al desarrollo implica inversión, y en contra de lo que se dice hoy por hoy, tenemos un nivel de inversión bastante importante, sobre todo superior al que supimos tener incluso en los años 90, donde supuestamente estaban dadas todas las facilidades para la inversión extranjera directa. Bueno, hoy la tasa de inversión supera el 25, 26, hasta el 27% del PBI según se vaya midiendo. Y es una tasa de inversión muy importante donde está no solo el sector privado nacional, sino también el Estado se ha convertido en un inversor, superando ampliamente la inversión extranjera directa, que es el 3 o el 2 o el 1,5% dentro de todo ese paquete. Entonces, por ahí cuando nosotros hablamos de inversión extranjera directa como el paraíso, como el mejor de los panoramas, en realidad estamos viendo algo bastante marginal. Y es mucho más importante la inversión territorial que lo hacen los actores que están involucrados en ese territorio y que generan cosas como esta, como la producción del caballo y una buena visión de negocios y la generación de empleo de que esta iniciativa puede lograr. Y hoy, aquí en Las Armas, hemos constituido un taller que se llama El Caballo como Oportunidad de Negocios. Es un taller que viene de alguna manera a aportar a quienes participaron cómo es el complejo equino argentino, cómo son las actividades, cómo están compuestas, de qué manera se comporta la actividad en la región, en la Cuenca del Salado específicamente, que es una zona de cría, es una zona que está tomando un alto protagonismo en cuanto al valor agregado de los caballos por la amplitud que le ha dado la actividad del polo, las pruebas de rienda y también en cuestión de jineteadas y ventas de caballos. O sea que es una zona muy rica para valor agregado en la cadena de valor del caballo.
Como sabemos, en el mundo hay 50 millones de cabezas de caballo, el 7% las tiene la Argentina, es un número bastante alto, es una actividad que viene creciendo, el caballo recobra un valor importante en todo su recorrido de la vida, tanto desde el parto hasta la doma y su posterior trabajo en entrenamiento y en competencias y en destreza. Siempre la cadena de valor se va horizontalizando. Trabaja mucho el tema de talabartería, herrado, doma racional, la cuestión genética, la cuestión de ciencia y tecnología. Siempre el caballo es una fuente de trabajo y una fuente de alimentación de esa cadena de valor tan horizontal que tiene el caballo. Por eso es muy importante a través del Estado tratar de brindar el conocimiento, las herramientas y la posibilidad de dar este marco institucional al caballo como parte de negocio. Respecto de la raza criolla, quiero decirles que fue Emilio Solané, mi padre, quien recuperó una raza que estaba a punto de extinguirse por los cruzamientos y que junto con otros criadores estancieros lucharon para imponerla. Es así que sale con dos caballos, Gato y Mancha, desde la Sociedad Rural de Palermo el 23 de abril de 1925, y después de 3 años y medio llegan a Nueva York. Ese viaje le dio muchísima difusión a la raza, y es así que hoy en día es la raza criolla la que tiene mayor cantidad de animales inscriptos a través de la Sociedad Rural Argentina, y es una raza que es muy valorizada y que tiene mucha importancia como caballo de trabajo y también de deportivo, no solo acá en la Argentina, sino en Brasil, en Paraguay, en Uruguay y en Chile. Hoy, bueno, estamos también aquí participando de este encuentro que para nosotros es muy importante, ¿no? Porque esto le da un gran valor a los jóvenes que vean las distintas alternativas que hay con el caballo, que no solamente por ahí el caballo es solamente para trabajo, sino también que hay muchas actividades deportivas y recreativas, y que también esto genera muchísima mano de obra, ¿no? Porque tanto nuestro pueblo, bueno, por ahí nosotros que hemos recorrido distintas partes de la Argentina, se ve la cantidad de gente que está dedicada al trabajo, ¿no? Específico, lo que tiene que ver con el caballo, no solamente en lo que es el amance, sino también todos los trabajos anexos que tiene esto, desde la talabartería, la alimentación, porque hay muchas fábricas también que se dedican a la fábrica de alimentos balanceados. Bueno, esto hace a un contexto mucho más amplio que es el trabajo con el caballo, ¿no? El objetivo de esta jornada es promocionar el caballo en sus múltiples actividades y mostrarle a las comunidades, los más jóvenes, una oportunidad para el desarrollo de futuro de su trabajo y su proyecto de vida. Esta jornada tuvo como inicio una charla sobre políticas públicas para el desarrollo rural. Buscamos justamente abordar esta jornada también todo lo que tiene que ver el Estado presente hoy en día en la promoción del proyecto de vida de cada ciudadano en el marco de un proyecto colectivo. Es importante hacer foco, consideramos que es importante hacer foco ahí, en este sentido, porque hoy podemos estar acá en la Colonia Ortiz Basualdo con esta jornada, con las instituciones participando, gracias a que tenemos un Estado presente y un Estado que está acompañando todas estas iniciativas que estamos desarrollando y trabajando en los territorios.